Saludamos en el día de hoy desde el Centro de Servicios Sociales en este salón de actos, donde, por cierto, la última vez que estuvimos al inicio de este año, y lo recuerdo bien porque fue justamente antes de que comenzara toda esta pesadilla que se alarga ya en el tiempo, justo antes de que se declarara aquel estado de alarma. Lo hicimos, recuerdo, con motivo del Día de la Mujer. Hoy lo hacemos para hablar de educación, porque bueno, ha comenzado este curso un tanto complicado, por no decir el más complicado que nos ha tocado vivir, y hasta aquí nos trasladamos para conocer un poquito más a profesoras, docentes que se dedican en el municipio a la educación no reglada. Vamos a hablar un poco con ellas, a conocerlas, a darles toda esa información, pero también aprovecharemos un poco para hacer tertulia de, bueno, de todo este tiempo que nos ha tocado vivir y cómo está afectando, cómo ha afectado y cómo está afectando a la educación. Primeramente saludamos, ella es la asesora de educación y nos acompaña también en el día de hoy, Yara Martín Cazorla. Yara, ¿qué tal? Muy buena. A su lado tenemos a Verónica Méndez Owen. Verónica, ¿qué tal? Hola, muy buena. Buenas. Y aquí a mi derecha pues tenemos a Saray Ortega Santana. Saray, ¿qué tal? Y a Sabrina Denis Martel. Sabrina, ¿qué tal? Bien. Bueno, luego me cogen el micro, que si no, no se les escucha. Yara, antes que nada, pues eso, primero gracias por acordarte de nosotros para hacer este tipo de charlas que a nosotros nos parecen tan interesantes y que creemos también importantes trasladarle a todos los espectadores y oyentes de Radio Televisión Mogán. Y un poco, pues lo avanzaba yo en el intro, pero bueno, ¿cómo enfocamos este programa y estos próximos minutos? Desde educación también queríamos darle voz a las compañeras que se dedican al sector de la enseñanza no reglada, normalmente llamado clases particulares, sí, porque creemos que también hacen una labor muy importante en el municipio, que durante el confinamiento fueron un pilar fundamental para las familias en acompañamiento. Y a pesar de todas las circunstancias y de que no pudiesen desempeñar su labor ni recibir remuneración, ellas siguieron ahí al pie del cañón. Por eso para mí era súper importante que ellas hoy estuvieran aquí y hablasen de cómo vivieron la experiencia y cómo van a afrontar este nuevo curso escolar. Pues sí, por cierto, Yara, antes de, para que no se nos olvide, que teníamos previsto que estuviera aquí otra compañera más. La compañera Sofía Perequede, de Cercado del Pino, donde imparte sus clases, lo que por motivos personales no ha podido estar. Y también me gustaría hacer mención a otras academias que por motivos de aforo tampoco podemos tener hoy aquí, que serían las academias que se dedican a los idiomas, que en este caso sería la Academia Tal, de la compañera Puri, la Academia Get It, de la compañera Yolanda, y la Academia de Language Academy, de la compañera Hailey, que también hacen su buena labor en la parte de los idiomas. Bueno, pues empezamos a conocer algunas de ellas, luego entramos también porque queremos un poco también generar un poco de debate de toda esta situación que nos está tocando afrontar, pero conocemos a Verónica Méndez Howe. Verónica, ¿de cuándo te dedicas a esto lo decía Yara, yo también se lo decía antes de empezar esto, ¿no? Las clases particulares siempre han sido nombradas así, últimamente nos gusta esto de dar nuevos nombres, o bueno, mejor dicho, siempre han estado ahí, lo que pasa es que digamos que en el día a día siempre hemos dicho aquello de clases de apoyo, clases particulares. ¿Desde cuándo te dedicas a este sector? Bueno, yo me dedico aproximadamente más de 25 años. Empecé dando clases en Maspalomas y como vi que la demanda que tenía ahí era la mayoría gente de Mogán, pues pensé que bueno, era mejor trasladarme aquí a este municipio. Desde hace unos 20 años aproximadamente llevamos la academia con mi compañera Arancha, que la conoce, y desde entonces que seguimos con la labor. Principalmente empezamos por dar clases particulares, como se suele decir, a todos los niveles, y también tuvimos mucha demanda con idiomas porque prácticamente éramos la única academia que daba idiomas aquí en el municipio, ¿no? Había otra señora, una señora extranjera también dando clases, pero en plan de academia prácticamente éramos nosotros. Y cubrimos pues todas las necesidades educativas que necesitaban los chicos del municipio, de apoyo escolar y también de idiomas. Bueno, ¿puede ser la academia, la de ustedes, la que más tiempo lleva, la más longeva aquí en Arguineguín? Creo que sí. Sí, porque
¿Están situadas en la calle? En la calle Tanausú. Tanausú. No quería equivocarme por si acaso que ese fondo tuviera otro nombre, pero sí, no, calle Tanausú. Sí, sí, sí. Justamente sí. Ahí al lado de la librería de Javi. Sí, sí, Seire. Y enfrente de los colegios, sí, sí. ¿No? Seire, sí. Bueno, pues una labor de muchísimo tiempo y bueno, por las manos de ustedes han pasado muchísimos alumnos, ¿no? Que eso pues, al final quizás es la parte que siempre ustedes se llevan, ¿no? Bueno, sí. No me gustaría señalar, pero más de algunas que están aquí seguro. Oye, ¿y cómo ha sido el afrontar esta situación? Una situación que nunca esperábamos vivir, ¿no? Que se detuviese el cole, los institutos, la formación diversa. Y ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue todo este periodo? Pues la verdad que fue una situación que era, vamos, nunca hubiéramos imaginado, que tanto a nivel personal, que prácticamente todos estábamos confinados, no podíamos hacer nuestras vidas, pues imagínate con esos niños que se sentían, bueno, que iban a perder un curso prácticamente, ¿no? Uh-huh. No sé, yo me sentí con la obligación de seguir en contacto con todos mis alumnos, dándoles apoyo en primer lugar, y tanto moral como también apoyo escolar, ¿no? Mandándoles tareas, poniéndoles al día en un montón de cosas, etc. Y fue algo que, no sé, que como todas nosotras creo que nos nació, ¿no? Ver una situación así de incertidumbre, que no sabías qué iba a pasar, cuánto tiempo íbamos a estar allí, y yo necesitaba, pues eso, que mis alumnos, que son pequeños, pues no se sintieran aislados en ese aspecto, ¿no? Y así fue. Poco a poco fui poniéndome en contacto con cada uno de ellos, y luego, una vez que pasó el confinamiento prácticamente, todavía no sabíamos si podíamos volver a empezar o no, y muchos de ellos se pusieron en contacto conmigo, tanto para también darnos apoyo, ¿no? Las madres se preocupaban que cómo estábamos nosotras, etcétera, y eso también es de agradecer, ¿no? Uh-huh. Que fue prácticamente una cuestión de todos, ¿no? Pasamos ahora a la parte derecha y bueno, lo vamos a empezar haciendo con Sabrina, bueno, como a Verónica. Sabrina, ¿de cuándo te dedicas esto de la educación no reglada? Pues desde el año 2013, el Club Deportivo Arguineguín, cuando llegué aquí a la isla, me ofreció dar clases particulares en un localcito que tienen en el campo. Uh-huh. Y así fue como empecé. A los 2 meses de empezar ahí, me llamaron del CEI Playa de Mogán para dar también extraescolares, y compaginaba una cosa pues con la otra. Y ya después, en el 2014, pues ya decidí hacerme autónoma y dar clases en lo que es en la calle Corán, en los altos de Arguineguín. Y así llevo ya 7 añitos ya. O sea, que empezaste, digamos, en esa colaboración. Hay que recordar también, bueno, yo lo sé por cercanía, también alternabas por ahí también con algunos campus de verano y sí, demás, también, donde sí. También estuviste algunos años. Algunos veranos, sí. Bueno, a partir del año 2014 ya, digamos, que en casa, no se lo preguntaba a Verónica, pero alrededor de cuántos niños habitualmente en época normal, no sé ahora si se ha reducido o más o menos son los mismos. A ver, en época, a veces, desde que empecé, normalmente suelo trabajar con unos 30, 35 niños. Y este año estoy igual, la verdad que me ha sorprendido para bien, que este año estoy igual. Yo pensaba que iba a ser peor, pero no, la gente ha respondido, la verdad, bastante bien y súper contenta por ahora. Lo único es eso, que aunque yo diga que tengo 30, 35 niños, trabajo en aforos de 6, 7 niños, como mucho, ¿sabes? Tenemos un aforo bastante reducido para poder atenderlos bien. Uh-huh. Bueno, en tu caso, ¿cómo ha sido el afrontar la situación que nos tocó en el mes de marzo, el paralizar esa labor? Sé que económicamente ha sido muy complicado el poder seguir adelante, pero bueno, ¿cómo han afrontado esta situación? A ver, recuerdo el 13 de marzo, como si fuera hoy, de llamar a Yara, a Saray, en plan, ¿qué era esto? ¿Sabes? ¿Que cómo podíamos afrontar esto? ¿Qué hacíamos? Porque muchos padres llamándome, ¿qué íbamos a hacer? Y nada, entre todas decidimos que había que remar para adelante, que daba igual que había que hacerlo, que había que ayudar a esos niños sí o sí, y es lo que hicimos. Todos los niños te mandaban mensajes, yo establecí un horario más bien de mañana, pero había niños que si me hablaban por la tarde, igualmente les contestaba, les ayudamos en todo lo que podíamos, con los padres. Los padres la verdad que respondieron súper bien. Nosotras lo hicimos de manera totalmente altruista, pero para mí mereció totalmente la pena, no me arrepiento, lo volvería a hacer. Uh-huh. Y esos padres son los que han respondido ahora en septiembre y octubre, y un poquito en verano también. En verano fue bastante flojo, pero bueno, hemos tirado. Hombre, es lo que se dice a veces, ¿no? Que hay que perder en ocasiones para ganar posteriormente, ¿no? Pasa en todas las profesiones, y en esta
que al final se basa también muchas veces en la confianza, ¿no? No, y además que uno lo hace de corazón, o sea, yo lo hice porque yo, el trabajo que yo hago a mí me encanta y a mí no me importaba ayudar, o sea, no me suponía un esfuerzo, ¿verdad? Bueno, en tu caso, Sarai, ¿desde cuándo te dedicas a...? Pues lo mío fue algo especial porque yo empecé a dar clases particulares en el año 2016 como autónoma, pero años previos, cuando empecé la carrera en Las Palmas, conocí a Yara en la guagua, recuerdo que ella me inició en este mundo y me animó a impartir clases con dos o tres niños, que me animara, que era bonito, que además de eso podría cubrir gastos y demás. Y poco a poco vi que estaba bien, estaba cómoda y ya inicié lo que es las clases particulares siendo ya autónoma. Mis grupos son similares a los de Sabrina. Tengo grupos de 5 o 6 niños. Sí, es verdad que hay franjas horarias donde los padres te reclaman más, pero poco a poco y con la organización lo voy llevando bien. A lo largo del confinamiento, a nivel psicológico, pues me vi bastante afectada, porque ya no era solo maestra, sino también madre, psicóloga, y todo el apoyo que le pudiera dar, yo se lo daba y más. Pero no estoy para nada desanimada porque creo que he tenido una gran aceptación por parte de los padres y siguen confiando en mí, al igual que en el resto de mis compañeras. Y siempre que veo que a lo mejor ya se me hace mucho, pues tiro del apoyo de ellas y las animo también cuando yo las veo con inseguridad. Porque esto es una incertidumbre a día de hoy y creo que también lo seguirá siendo. Pues sí, bueno, en este caso ustedes sí que pueden explicar pues de primera mano, ¿no?, todo lo que se ha dicho de también los profesores y profesoras de los distintos niveles, en donde en ocasiones algunos apuntaban a que no trabajaban, cuando quizás de esta manera se trabajaba todavía mucho más. Ustedes lo pudieron comprobar. Yo estaba desde primera hora de la mañana, el móvil no paraba, el ordenador, la tablet, todos los dispositivos tecnológicos habido y por haber que tenía en mi casa, los utilizaba por y para ello. Y me veía a las 11 de la noche todavía resolviendo dudas con todos los niños que tenía, incluso otros que los pobres estaban desamparados porque no tenían recursos con los que entregar sus tareas. Yo incluso se las mandaba, les creaba sus correos electrónicos, porque si bien es cierto que muchos tienen recursos tecnológicos y no saben utilizarlos, y otros no los tenían y necesitaban ayuda para poder entregar sus tareas, porque al fin y al cabo el proceso educativo seguía. Hombre, se ha hablado muchísimo sobre esta educación, digamos, a distancia, que ya estaba, ahora parece que llega para quedarse. ¿Dónde han encontrado las mayores dificultades a la hora de intentar llegar? Y no sé si también ha habido diferencia en cuanto a esas edades que ustedes manejan. ¿Ha sido más difícil llegar a los adolescentes, a los más pequeños, por cuestión de que los padres ese salto tecnológico, digamos, que no estén del todo formados? Yo creo que los más pequeños son los que han necesitado más apoyo. Hasta incluso la familia, porque muchos no saben el manejo de un simple correo electrónico, del que la comunicación fluida con sus profesores. Yo he tenido que servir de intermediario con muchos padres porque no estaban incomunicados. Y ya con lo más grande, pues sí es verdad que son más independientes, pero aún así tiran de ti. Yo creo que hay que hacer un buen uso de la tecnología, pero también nosotros como adultos hacerles llegar cómo hacerlo. Y creo que hoy en día, ya que se ha iniciado otra vez el curso escolar de manera presencial, debería dedicarse una parte a que los niños se sientan seguros con esa herramienta nueva de trabajo que van a utilizar de ahora en adelante. ¿Dónde concretamente ejerce la labor? Yo ejerzo mi labor en la calle Licinio de la Fuente número 22, es mi domicilio y tengo una zona habilitada para ello. Y allí llevo desde que Yara me animó, llevo allí impartiendo las clases particulares. ¿Alrededor de cuántos alumnos tienes? La media de Sabrina, 30-35. He llegado a tener hasta 40, pero como imparto las clases sola, me he tenido que organizar y adaptar bien el espacio que tengo ahora mismo con la distancia de seguridad y las normas que tenemos que llevar a cabo. Y me da muchísima lástima los niños que no he podido coger, que me han llegado nuevos este año, pero sí es verdad que como tenemos una comunicación entre nosotras, pues les he facilitado los teléfonos de cada una de ellas para ver si hay suerte y que poco a poco todos tengan la oportunidad de seguir con su refuerzo escolar por la tarde, porque es necesario. Y por cierto, en cuanto a las dos, ¿no ha habido problemas de momento en cuanto a algún caso? Porque este es un...
En mi caso, sí. No de manera directa, pero en verano tuve una niña que estuvo conmigo en el refuerzo por las mañanas, en agosto, y ya luego en el tema de septiembre no vino, pero ya en octubre, cuando se retomó, sí es cierto que a la vuelta del colegio ya había dado positivo, porque su familia hubieron varios casos, pero ahora estoy tranquila porque ya la niña está prácticamente curada y la veo bien. Uh-huh. Es una incertidumbre siempre, porque por mucho que tú tomes las medidas de seguridad que hayan, si hay un caso asintomático, pues tú ahí no sabrías qué hacer. Y les obligarías, en este caso, Sabrina, a parar, que es algo que hablaba con Yara antes de empezar. Y es que es verdad que en el colegio hay unos mecanismos en el cual hay clases que se pueden confinar y demás, pero en el caso de ustedes, haría que fueran ustedes las que tendrían que detenerse, ¿no? En mi caso, lo que me ha pasado es que tengo 3 niños que han estado confinados. No ellos han dado positivo, pero sí algún compañero o alguien del cole o alguien cercano, y que justamente empiezan esta semana a incorporarse esos 3 niños. Y gracias a Dios, esos niños no han estado conmigo en contacto, entonces yo he podido seguir trabajando. Pero esa es la incertidumbre de si un niño da positivo de un grupo, tendríamos que confinarnos el grupo y yo. El resto de niños no, pero claro, si yo me tengo que confinar también implica que yo no pueda ejercer mi profesión de manera presencial. Pero nada, tenemos una guardada bajo la manga, que sería pues volver otra vez al móvil, a la tablet, al ordenador, un poco a todo. Es las que nos tenemos que guardar para poder seguir, es lo único que podemos hacer. En el caso de ustedes, Verónica, ¿cómo está siendo estos primeros meses tras reactivar la actividad? Bueno, nosotros prácticamente hemos comenzado ahora mediados de septiembre, octubre, y la verdad que se nota un bajón impresionante. Muchos de nuestros niños pues no pueden venir a clases por motivos evidentes. Sus padres, la mayoría, están en el ERTE aún, claro, y no pueden volver a tomar esta actividad. Hemos comenzado, yo creo que el 50% del alumnado que solemos tener por estas fechas en otros años. También vivimos la misma sensación, esa de impotencia, en el caso de que se diera el caso de algún niño positivo, pues tendría que cerrar, y como dice Sabrina, pues tendríamos que tomar de nuevo pues los ordenadores y la nueva tecnología para poder ayudar a estos niños. ¿Cómo ha sido la labor durante estos meses de confinamiento para llegar? ¿Les ha sido, como les preguntaba a ellos, no sé qué edades han sido más fáciles o ha sido todo en realidad complicado el poder llegar a ellos y ayudarles? Es prácticamente lo que dice la chica. El problema principal quizás se encuentra en los chicos de lo que es primaria, ¿no? Donde, como dice mi compañera, las familias no saben todavía manejar correctamente las nuevas tecnologías. Y nos hemos encontrado con dificultades en ese aspecto. Pero ya luego los chicos de secundaria saben manejar, se desenvuelve bastante bien con eso, entonces no hemos tenido problemas con ello. También es verdad que los que más han demandado son los niños de primaria. Los de secundaria, yo creo que hasta segundo, tercero de la ESO, sí se han vuelto a poner en contacto con nosotros durante el confinamiento y durante el verano, pero nada más realmente. Pero ya te digo, creo que lo principal y la asignatura pendiente que tenemos hoy en día con esta familia es enseñarles a utilizar las nuevas tecnologías. Ya. Muchos de ellos saben manejar un teléfono perfectamente, pero el teléfono, yo personalmente dejo utilizar el teléfono en clase. Siempre digo modo calculadora, sobre todo los mayores, ¿no? Modo calculadora. Y a lo mejor hay un trabajo que tienen que buscar en internet, pues les permito utilizar el teléfono. Siempre bajo mi supervisión, por supuesto. Luego yo tengo un ordenador y tengo mi propio iPad, ¿no? Que también lo comparto con los alumnos, sino los alumnos que traen sus iPads a la academia, ¿no? Uh-huh. La parte económica de la subsistencia, al final, del negocio, ¿cómo ha sido para ustedes? Nefasta. Me imagino muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil, y más ahora se nota en esta época, porque nosotros también nos dedicamos a dar clases de español a extranjeros. Nuestros alumnos, la mayoría son noruegos. Los noruegos ahora no van a venir por lo menos hasta enero. Entonces eso se ha notado muchísimo, porque de alguna manera nosotros compensábamos, ¿no? Claro. Lo que era el verano, las épocas de las vacas flacas, ¿no? Lo que es el verano y comienzo de curso.
con las clases de español para extranjeros. Entonces, se ha notado muchísimo, se ha notado muchísimo. Hemos, afortunadamente, pues nosotros le ponemos mucho amor a las cosas, porque no se puede llamar de otra manera, y eso es lo que más o menos hace que sigamos adelante, ¿no? Además, tenemos alumnos que están de años, alumnos que han empezado desde chiquitos, incluso yo tengo alumnos que ahora tengo a sus hijos, o sea, imagínate. Entonces, siempre ha habido una continuidad con un tipo de alumnado que se agradece también. Se agradece la confianza que han tenido nosotros, que es importante. ¿Cómo ha sido esto en el caso de ustedes, el continuar? Porque, claro, hay facturas que hay que pagar, hay familia que hay que mantener, y bueno, se siguen exigiendo un montón de cuestiones relativas a mejorar las condiciones de los autónomos y de las autónomas en este país, pero bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido todo este periodo, Sabrina. Pues ha sido un poquillo duro, la verdad, ha sido duro porque hemos tenido que continuar con los pagos. Es cierto que, por lo menos en mi caso, los 3 primeros meses se dio la ayuda al cese de actividad, pero ya en septiembre me cobraron el recibo de autónomo, por ejemplo, y tenía a lo mejor 5 niños conmigo. Ahora en octubre se volvió a cobrar el recibo, hay que hacer el trimestral, ¿sabes? Ha sido un poco caótico, pero bueno, en octubre el mes ha empezado bien, están empezando todos los niños, si no hay ningún caso podremos continuar, entonces yo confío, soy positiva, confío, y creo que vamos a tirar para adelante, vamos. Creo yo, pero sí ha sido duro, ha sido de tú ganar un dinero a que te den un poquito de dinero y tú tienes que mantenerte con ese, ¿sabes? Con eso que te están dando, ¿sabes? Entonces, pues ha sido un bajón grande. Una incertidumbre con la que a veces es difícil manejar, Saré, tú lo hablabas antes, ¿no? Esa incertidumbre que todavía continúa a día de hoy, es a veces difícil centrarse en que, oye, uno tiene por un lado la labor, o en este caso casi la obligación, que es la de estar ahí con los alumnos, pero luego está la otra obligación, la de los pagos y la de vivir, porque al final todo el mundo tiene derecho a tener un salario digno, ¿no? Te comes la cabeza día a día de yo ayudaré a todo el mundo, pero ¿quién me ayudará a mí? Esa es la gran pregunta que nos hacemos, porque si, estoy de acuerdo con Sabrina, recibimos ayudas X meses, pero ya luego en el verano recibimos bonificaciones que en cuanto al seguro de autónomo, pero que el ingreso que tuvimos nosotros fue mínimo para pagar lo que nos exigían en la seguridad social. Entonces, ¿qué te queda de resto para alimentación y para cubrir tus necesidades básicas? Nulo, nada. Entonces, por esa parte, yo estoy ahora mismo un poco motivada porque veo aceptación por parte de los padres, pero no sé cuánto durará. Entonces, si esto sigue bien, pues podremos continuar nuestra labor, pero si no, nuestros negocios tienen que cerrar. Y en ese aspecto sí veo que nos falta un poquito de apoyo. Pero, no sé, yo esperaré que no haya un nuevo rebrote y que todas las personas se conciencien, no solo nosotros como educadores, también los niños, la familia en general, y que esto es un problema de salud a nivel mundial, que si todos juntos podemos hacer algo, ¿por qué no hacerlo? Bueno, se lo pregunto primero a Yara y después a ustedes, porque bueno, ha comenzado sin duda un curso complicado, un curso difícil, este 2020-2021, pero la opinión general de todo el mundo ya era que esto comenzase, de que esto arrancase, teniendo en cuenta que hay unos riesgos, pero que todos pues parece que estaban dispuestos a asumirlo. ¿Cuál es tu opinión un poco de toda la situación generada y de la actualidad que estamos viviendo ahora? Mi opinión personal era que hay que empezar las clases. Los niños no podían quedarse mucho más tiempo en las casas, sin hacer nada, sin unos hábitos, sin una rutina, porque lo que nos encontramos durante el confinamiento y lo que yo pude observar fue que al estar los padres en el ERTE y tener más tiempo, pues se cambió incluso la rutina de la familia. Me levanto más tarde, hago toda mi vida más tarde en el tiempo y entonces eso iba desequilibrando lo que es la estructura familiar y a los niños. ¿Qué ha pasado? Que hay mucho miedo. Entiendo que hay muchos padres que todavía no han mandado a sus hijos al colegio porque tienen miedo o porque son niños con patologías, pero la educación a día de hoy en España es obligatoria y presencial. Entonces, para aquellos niños que tienen patologías, se toman una serie de medidas siempre y cuando un médico certifique que hay una patología previa y siguen con una enseñanza online. Pero luego nos encontramos con aquellos padres que no los mandan por miedo. Entonces, al virus hay que tenerle respeto. Miedo no, porque igual que vamos a un centro comercial
vamos a hacer la compra o a cualquier otro espacio público, pues a día de hoy, y porque me consta, creo que los colegios es donde más seguro van a estar. Todos los colegios del municipio cumplen las normas, tienen dispensadores de gel en cada aula, se lavan las manos varias veces al día. Todos los directores de los centros se han encargado durante el verano y posterior, en el mes de septiembre, de dejar acondicionados los centros para que los niños puedan volver. Y cuando a mí me lo preguntaban, yo decía, es que yo, por ejemplo, soy madre, yo soy partidaria de que mis hijas vayan porque mejor que ahí no van a estar en ningún sitio. ¿Vale? Porque hay un control exhaustivo. Distinto es que yo lo deje en un parque solo o medio vigilado, vamos a decirlo así, y que también hay un contacto, ¿vale? Porque estamos expuestos todos en cualquier momento. Entonces, ¿la educación presencial? Sí. ¿Que hay muchas cosas que mejorar en cuanto a la parte de online? Sí. Pero que está bien que nos haya pasado esto, porque uno siempre se tiene que topar contra la pared para reaccionar y saber que aquí teníamos carencia de muchas cosas, pero que poco a poco estamos caminando para conseguir una enseñanza de calidad, que ya la teníamos de calidad, pero en la parte online fallamos mucho, pues una enseñanza de calidad. Y todo esto es un proceso que vamos a tener que llevar, y que todo proyecto, para ver unos resultados positivos, tarda mínimo como 2 años. Pues esto es el tiempo que nos toca, a lo mejor, para ver esos resultados positivos en esta parte que estamos sobrellevando. ¿Todos están de acuerdo? Digamos que había que arrancar, lógicamente, y correr con estos riesgos en los que estamos. ¿Cuál es el punto de vista, Verónica, por supuesto, de todo este momento? Por supuesto, había que arrancar sí o sí. Tanto, como decía la compañera, para ya volver a una rutina, no, ha sido mucho tiempo que los niños han estado sin coger un libro, porque aunque han estado durante el confinamiento con tareas, no es lo mismo hacer una tarea a las 3 de la tarde, que lo hago en media hora, y que ponerme y sentarme en una rutina, hacer pues todo lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, había que comenzar sí o sí. En un principio siempre empiezas con mucho miedo, por supuesto, porque como no se sabe por dónde va a ir esto, pues entonces empiezas con bastante miedo, pero ya una vez que te centras y tomas las medidas necesarias de precaución en el aula y con los mismos alumnos, se le ha mandado información a los padres, ¿no?, de que si presentan algún síntoma, que no los envíen a la escuela, el lavarse las manos, las mascarillas, etcétera, y hasta el momento la verdad que lo han respetado. Y yo creo que era necesario empezar ya. Importante, ¿no?, recuperar las rutinas, ¿no, Sabrina? Sí. Mucho tiempo en casa ha sido para algunas familias complicado. Yo era totalmente partidaria de que empezara ya el curso de manera presencial. Había muchos niños que los padres me escribían y dicen, mira, es que tiene que entregar una tarea a las 10 de la mañana y es que no se levanta. Se acuesta a las 2 y a las 3 y me es imposible levantarla, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Los padres desesperados me llamaban, que eran más bien niños de tercero, cuarto de la ESO, ya adolescentes ya. Y no, ¿sabes? Eran niños, y también tuve casos de niños que tenían hasta ansiedad, que no podían hacer los deberes, que no se concentraban, que de manera, ¿sabes?, online no podían, no entendían. Y para mí era vital que se empezara de manera presencial. Y sobre todo por crear un hábito, una rutina. Sí, porque se los iba a plantear también, porque, o sea, es importante la presencialidad sin duda, pero en el caso de ustedes todavía diría mucho más, ¿no? Porque a ustedes acuden a veces alumnos que por dificultades varias pues necesitan esa ayuda que ustedes prestan. Y, hombre, online esta ayuda, y a mí me parece, si ya el tema escolar me parece complicado, el tema de la ayuda todavía me parece mucho más. No sé, Sara, y un poco... Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque de ahí lo que había comentado antes, el que estuviera desde primera hora de la mañana con las llamadas, con el WhatsApp, hasta las 11 incluso de la noche o 12, porque no tenían un hábito de estudio. Ellos no se veían como si estuviesen en el colegio, en el instituto. Estoy en mi casa, empiezo la jornada escolar a la hora que yo quiera y la terminaré cuando yo quiera. Entonces, en esa parte yo considero que los padres sí tienen que tomar una decisión en cuanto a qué horario establecerles a la educación de sus hijos. Que estoy en mi casa, sí, pero que hay que seguir una rutina. No solamente con los estudios, con tu vida, pero llevándola al terreno familiar, a tu casa. Y quieras o no, eso se notó
y a día de hoy se sigue notando, porque hay niños que si los dejas tienes que estar tú encima de ellos para que hagan las cosas que tienen que hacer, y es la responsabilidad de ellos, además de que tienen que ya concienciarse de que tienen una edad, que los deberes tienen que saber llevarlo. Claro. Tener esa autonomía, ¿no? Muchas ocasiones se lo queremos facilitar todo cuando realmente hay que ganar esa autonomía. Esa tecnología a veces que nos acerca, ¿no? Y ahora que nos ha acercado tanto en estos momentos en los que estamos, pero que también nos aleja. Tú que llevas ya tiempo ahí trabajando con padres, con madres, con alumnos, con alumnas, ¿cómo ves este proceso? Porque de verdad que necesitamos también en este caso una formación todos, ¿no? Como comentaba Saray antes, durante el confinamiento nos vimos personas muy jóvenes, padres jóvenes, que muchas veces no sabían utilizar el correo electrónico o las plataformas, llámese BAGD, que era la que usaba, Google Classroom, Edmodo, cualquier plataforma que el instituto mandase. Otra de las cosas que vimos fue, que ahora un poco está más unificado, es que a lo mejor un mismo centro utilizaba cada profesor una plataforma distinta, y esto a los padres los trastornaba mucho. ¿Qué pasa? La tecnología sí, está bien, pero el uso del móvil tiene que ser un uso del móvil consecuente. ¿Le damos un móvil al niño? Sí, pero tenemos que mirar el tiempo que se le dedica. Tenemos que ver, o una tablet también, tenemos que ver en qué página se mete, si está haciendo un uso correcto, porque eso también perjudica ¿qué? A la vista. También perjudica a la concentración del niño. Nosotros profesores sabemos y nos consta que a veces el niño nos dice estoy haciendo esto en Google Classroom y está en WhatsApp o en Instagram, la red social de moda. Entonces, hay que tener una vigilancia continua. Ahora mismo, en la situación que se encuentran todas, es súper complicado porque tampoco te puedes acercar al alumno como te acercabas antes a explicarle una duda en la libreta. Yeah. Ahora todos a distancia. Tú no sabes si el alumno te está diciendo la verdad o te está mintiendo. Yeah. Entonces, con ese hándicap también se encuentra. O sea, ¿el uso responsable de las tecnologías? Sí. ¿Uso inadecuado de las tecnologías? No. Y que los padres controlen bien dónde, en qué página se meten sus hijos. Porque eso puede ser una gracia un día y un problema el día de mañana. Así es, bueno, estamos en una época complicada. Y otra cosa que no hemos nombrado, pero que a mí sí me gustaría que se nombrase, es todos estos niños que, porque claro, cuando trabajamos estamos aquí hablando de una población toda muy homogénea, pero no, nos encontramos con niños, y todos lo saben, que tienen trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que es imposible que el niño a lo mejor dentro de un aula esté sentado, esté quieto. Pues imagínate el confinamiento, lo que fue para estos niños. Trastornos del espectro autista, dentro de ellos una variante, el Asperger, niños que empezaban a socializar porque están en la adolescencia, que habíamos conseguido unos logros con ellos, con este tipo, y que luego los confinaron y era otra vez volver para atrás y que ahora les está costando otra vez salir. Entonces yo creo que también hay que hacerle una mención especial porque a ellos les ha costado el doble. Y creo que todas tienen algún que otro caso. Claro. Y que están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, esto es de lo que se ha hablado, cualquiera puede intervenir con el tema de las desigualdades, ¿no? De que era importante volver a comenzar precisamente para no ahondar en esas desigualdades que tenemos, ¿no? También nos encontramos con niños que no tenían recursos o que teniendo el recurso no llegaba la conexión, ¿vale? Entonces es frustrante para una familia. Nos hemos visto también con casos de que, claro, al principio todo el mundo sigue pagando el internet, pero una de las cosas que te quitas cuando no puedes afrontar o tienes otras necesidades básicas que cubrir era el internet. Por eso, sí es verdad que desde el ayuntamiento tenemos ayudas de apoyo escolar que están abiertas ahora todo el año, que es bueno que las familias lo sepan, que incluso quien no tenga el recurso tecnológico puede a lo mejor adquirir una tablet para que su hijo continúe con las clases ante un posible confinamiento. Claro. Para que pueda continuar con esa enseñanza online. Uh-huh. Entonces, siempre es bueno que la población lo sepa de que esas ayudas están abiertas todo el año, las ayudas de material escolar. Uh-huh.
Pues sí, importante, ¿no? Todas esas ayudas que se activaron durante la época del confinamiento y que siguen vigentes, ¿no? Algunas de ellas que hemos comentado a lo largo de estos incluso meses previos antes del comienzo. Como siempre, dirigirse aquí a la concejalía, ¿no, Yara? Y preguntar para cualquier tipo de consulta, la que sea. Cualquier tipo de consulta. Es más, yo durante el confinamiento puse en marcha el servicio de asesoramiento educativo con mi número de teléfono, o sea, cualquier persona, y todavía siguen llamando. Me gusta porque la gente lo ha tomado como incluso para cualquier otra ayuda o cualquier duda que le surja en un momento, pues acude al teléfono y llama. Entonces, es muy importante que la población sepa que aquí en este edificio está la Concejalía de Educación y que estamos aquí al servicio de ellos para lo que les haga falta. Por cierto, que el otro día fue el primer consejo escolar del curso. Bueno, ahí presentaban esas novedades y bueno, estos primeras semanas que están siendo, digamos, en general positivas y ojalá que continúen, ¿no? Ese es el deseo que tenemos. Sí, las compañeras, bueno, es que hemos trabajado a tope durante todo el verano y las compañeras, como ahora no podemos acceder a los centros a hacer los talleres que entrábamos antes, entraba la compañera Mónica con un taller de habilidades sociales, la compañera Cecilia con los talleres de asentismo, la compañera Lola con los talleres de primaria. Entonces, este año, ante esta dificultad, no podemos entrar. Pero sí es verdad que se ha puesto en marcha un nuevo servicio desde la Concejalía que se llama Servicio de Apoyo a la Convivencia. Entonces, un servicio que se le va a dar a los centros educativos para que los centros se pongan en contacto con la Concejalía en el caso que necesiten apoyo algún tipo de niño o algún niño con algún tipo de cuestión, sobre todo para de integración en el aula y una función de mediación. Es un servicio que se le da no a las familias, sino a los centros educativos. Ellos detectan y entonces llaman a la concejalía y estamos aquí dispuestos a lo que necesiten. Bueno, ya saben a dónde dirigirse. No sé si me queda algo pendiente, algo que quieran destacar, algo más, Yara, que se nos haya quedado pendiente al respecto. No, yo agradecerles a ellas porque son unas compañeras fantásticas. Desde el minuto uno que pasó esto, estamos muy conectadas. Agradecerles que estén aquí hoy y sobre todo el apoyo mutuo que dan, porque hoy a lo mejor Sabrina tiene un bajón y estamos todas ahí para, o lo ha tenido, o Saray, o yo, o Verónica, y siempre estamos ahí al pie del cañón, porque aunque nos dediquemos todos a lo mismo, no nos vemos como competencia, ¿sabes? Porque el éxito lo encontramos en el trabajo en equipo y creo que hemos hecho un buen tándem, la verdad. Sí, la verdad que sí. Hombre, eso es importante, ¿no? Muchas veces que parece que cada uno tiene su propia lucha, el que haya esa unión, entiendo que todos la agradecen, ¿no, Verónica? Por supuesto. Además, es que estamos trabajando por un fin común. O sea, que en este caso la unión hace la fuerza. Sí. Desde el minuto uno hemos estado en contacto, nos hemos ayudado, sobre todo a la hora de las nuevas normas de chicas, que qué pusieron ustedes en la academia, o chicas, ¿cómo será? Y yo tengo este espacio en todo momento. Yo tengo niños que me llaman, mira, no, yo no doy a bachillerato, te paso a Yara, te paso a Vero, le paso los dos números. O sea, nunca, desde que empecé, siempre. Para mí ellas no son competencias, son unas compañeras. Yo tengo una duda, el otro día mismo Sara me escribía, Sabrina, tengo una niña que tiene este problema, tal, tú me ayudas, ¿sabes? Siempre estamos en contacto ella conmigo, con la que más suelo hablar es con ella, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Estamos siempre en contacto. Yo no tengo competencia, tengo ayuda, mucha ayuda. Pues nada, que ha sido un placer, Saray. Bueno, lo que quieras decir también. Lo mismo, darle las gracias a Yara y a mis compañeras por estar siempre apoyándonos unas a las otras en el chat de grupo que tenemos. Y espero continuar con ellas de aquí en adelante, que ha sido un gran descubrimiento. Saray, Sabrina, muchísimas gracias por participar, ¿vale? Suerte, al final será la suerte que tengamos todos. Y deseamos que bueno, que las cosas marchen hacia adelante y no hacia detrás. Ojalá que sea de esta manera. Que así sea. Verónica, gracias. Y Yara, gracias también por acordarse de nosotros. Y ya sabes, aquí estamos siempre que ustedes quieran para hacer este tipo de charlas de cualquier tipo de tema. Pues siempre nosotros estamos encantados. Gracias. Y nada, nosotros aquí terminamos esta charla. Continuamos, como siempre, con más temas aquí en nuestro programa Móvil al Día. No se vayan.